Bienvenidos a nuestro canal, estamos en Call of Duty Modern Warfare. Como pueden darse cuenta en pantalla, pues está apareciendo la SKS, una de las armas que nos acompañan en esta temporada número 3. Y pues hoy tocaba ya traer video, ¿no? De hecho, la semana pasada únicamente pude grabar un solo video. Tenía planeado traer tres, pero por tiempo y cositas varias que sucedieron, pues no había pedido. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí. Y pues vamos a darle, let's go. Empezar la partida, vamos 4-4. Hay unos hablando, los voy a silenciar para que no los escuchen en el video. Y pues bueno, vamos a darle a ver qué toca. A ver qué tal si nos da. Cabe decir que he jugado un poco en mis tiempos libres con la SKS para intentar subirla de nivel y poderla traer con los HS. Y me acabo de llevar un snipazo que no sé ni cómo me lo metieron, pero bueno. Como les decía, pues he estado jugando un poquillo por ahí, de vez en cuando con la SKS, sobre todo, para poder subirla de nivel y traer con ella más accesorios. Obviamente no la puedo subir a su totalidad, pero es que no hace falta tener grandes accesorios para que realmente, de hecho, mata de 2 a 3 balas, depende en qué parte del cuerpo des, pero es un arma bastante buena. O sea, quien se acomoda a disparar sin automáticamente, o quien está acostumbrado a jugar así. Por ejemplo, yo mal recuerdo en Battlefield 1 tenías la mayoría de las armas eran así, y pues yo estoy acostumbrado. Se fue. Pero hay otros allá, compañero. No, no conviene ir por ahí. Voy a volver por acá. Ah, doy la vuelta por acá. Estamos tomando Van a venir a Charlie. buscar, van a venir a buscar. Y lo sé. Será que viene uno. Y el otro vato. ¿Dónde está el otro vato? Ah, está ahí. Listo, let's go. Ah, como les decía, pues en Battlefield se utilizan en el 1, principalmente. Se utilizaban las armas semiautomáticas. Y de verdad que son, hasta cierto punto son bastante. Te acomodas bastante con ellas, dependiendo de tu estilo de juego también. Hasta ahí hay uno. Ah, a ver, voy por acá. Ah, ahí está. A la perdí de vista. No lo veo. Voy por acá. Okay. Me quería sorprender. Venga, ya. Voy por acá. Está saliendo bastante bueno. O sea, para sacarte rachas y matar en plan de 2 balas, 2 a 3, pues está bastante bien. Y si das en la cabeza, creo que de una. O sea, es una bestialidad de arma que va sumamente genial. Hasta ahí hay otra. Y de hecho, creo que también voy a traer un video. ¿Dónde está? Y aquí está. Está por ahí. No, no, me mató. Íbamos haciendo bien, pero me confundí ahí. Pensé que se iba a salir por el otro lado. Bueno, como les decía, pues a lo mejor traigo un video con las Magnum, con estas. Que de verdad, en mapas como, ¿cómo se llama? Shipment y Shot House van bastante bien para sacar a camperos, porque de una bala matas, estando cerca. Son como unas escopetas duales, las cuales no hay en el juego como tal, pero se consigue. Okay, vale. Se consiguen con el accesorio. Con el accesorio Akimbo del revólver y cambiándole la munición a posta. Así que bueno, a lo mejor y me planteo traer un video también con ellas, intentando las 100 bajas del Shipment, que hay que aprovechar que está 24-7. La lista de partidas. Ok, nos acabamos de matar al mismo tiempo. Maté. Ah, no. Y de hecho me mató con un sniper. Ah, se compara más o menos al daño de un sniper. Uy, 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 si te vi, si te vi. Voy por acá. Venga, que me querías matar, Brewston. ¿A dónde vas con eso? No. 75-50, venga ya. Vamos ganando, ¿eh? Tenemos, con que mantengamos la capturada la bandera de A y B, todo, pues todo está bien. Mientras el respawn siga de este lado, que es donde más me acomodo rushear, pues va a ir más que bien. Uf, ahí está, en el hit, ahí sí estaba complicado. ¿Cuándo somos? Se están saliendo de nuestro equipo, no entiendo por qué si vamos ganando. Venga, ya voy por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Tanto cuando ve, no pasa nada. Okay. Bueno, 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 bueno el tiro que he comprado yo. Vamos por acá. Asegurando Bravo. Está por aquí arriba, ¿no? Ahí estás, compañero. Baja de ahí. Cabe decirlo también que con diferentes miras, bueno, también le aumenta un poco el alcance. De hecho, no sé si la que traigo actualmente le aumente el alcance. Creo que no. O creo que sí, pero muy poco. Así que casi no se nota. Yo la uso porque de verdad es muy cómoda. Muy. Se acomoda bastante bien. Incluso ya están viendo que no estoy parado en ningún momento, estoy rusheando. Y es a mi modo de juego en el que estoy acostumbrado a jugar en los diferentes shooters. Como en las anteriores entregas de Call of Duty. Y por lo regular no me gusta quedarme mucho tiempo quieto porque siento que es como que fastidioso para los otros jugadores. Obviamente, si voy en racha y me faltan 2 bajas, pues me voy a quedar parado. No voy a decir que no.
Pero bueno, si no voy en racha y estoy en plan grabando, pues me gusta que los gameplays queden frenéticos. Que me vean moviéndome todo el rato, no nada más que estar quieto, estático. Por aquí uno, ¿verdad? Mara, ¿qué haces ahí? Let's go. ¡Ah, que tenemos todas las banderas! ¡Let's go! A ver, ¿dónde está el respawn? A ver, perdí. ¿Qué va a estar por aquí el respawn? No, no, estamos hablando aquí nosotros. A ver, ¿dónde está el respawn? Ah, están al fondo de la bandera de B. Bueno, no pasa nada, tuvimos A y B. Ah, no, A y C. Que se me acaba el lagia. Queda un megalagazo. Medio extremo. Últimamente los servidores van de asco. No sé si a ustedes también les suceda que los servidores están un poco de la shit. Y pensé que las ya están un poco de la shit, pero bueno. Dijeron los de Infinity War que está trabajando en ello para componerlo lo más antes posible. De hecho, antes de esta partida me apareció un aviso de que estaban en mantenimiento. O sea, que tenía que esperar 5 minutos. Estaban como en cola. Y bueno, lo esperé y pues... Yo siento que no reparo nada de los servidores. La neta. Siento que van igual. En ocasiones sí. Ok, a ver uno. Dentro que le tocan los revólveres. Venga, vámonos. Yo creo que no esperaba que le entrara de esa manera. Creo que él dijo, oh, a lo mejor trae la SKS. La habré escuchado, o sea, hay uno. Voy por acá. Uy. Uy, uy, uy. Bueno, bueno, meto una mina ahí. Está ahí, compañero aguas. Bueno, a lo mejor sí. Me comí la Claymore. No, me volvieron a matar. Ah, yo estaba trayendo el revólver, pero creo que estaba jugando con uno únicamente. A lo mejor le está subiendo a nivel. Más seguro. Acabo de decirlo que también me costó demasiado subir de nivel los revólveres. Porque con uno solo, o sea, sin jugar con los duales, con uno solo es complicado, súper complicado si te tocan mapas largos. O sea, tienes que estar demasiado cerca para poder matar a alguien. O darle la cabeza para poder matar con uno solo, pero bueno. A ver. Y pensé que la voy a hacer. Dije, sí la hago, pero no. Creí que sí iba a ir del otro lado. Bueno, 153 a 104. Venga, ya vamos. Let's go. Musky 6551 se acaba de conectar. Venga, ya. Quién sabe quién sea. No tengo ahí agregado. Ajá. A ver, ¿cómo te da? Fuck. Eso sí, si vas a rushar, tienes que estar al pendiente de cada esquina. Y en todo momento. Porque si te sale alguien así de la nada, no te va a dar ni tiempo de reaccionar. Eso es el problema, es lo malo. Pero de ahí en fuera, pues no, vamos por acá. Ok, venga ya, el equipo se está sacando el victory. Let's go. Por acá, no hay nadie. Estamos destrozando, ya están saliendo la parte de hecho. ¡Oh! ¡No! Pensé que sí lo podía matar. No puede ser. ¿Cuánto vamos? 19 bajas, ¿a cuántas muertes? 19 a 17. Ah, bueno, no pasa nada, este gameplay no va de sacarme rachas. Obviamente es para que ustedes vean qué tal va la SKS, si conviene usarla. Yo creo que a muchos de ustedes les va a encantar, les va a gustar. Van a intentar subirla de nivel para poder tener los accesorios buenos. Yo la estoy usando con empuñadura táctica. Mira esta, no me acuerdo cómo se llama la mira. Silenciador ligero. Y creo que ya hay culata. Una culata, no sé cuál culata persona. Creo que la primera es la que te aumenta dos cosas. Así que, de hecho, o sea, al principio estará presente aquí la imagen de la clase que llevo. También para los que no pusieron mucha atención al principio. Así que vamos acá. Let's go. 189 a 131. Ya casi acaba la partida. 10 puntos. Me hicimos bastante bien. O sea, los compañeros están jugando muy bien. Los enemigos también cabe decirlo que no son demasiado tryhards. O sea, hay alguien que de ratón o algo así. Que juega bien. Me hubiera reventado. Porque me ha tocado que les apunto bien. Y me voy a meter. Bueno, bueno, 200 a 137, vaya partidaza, 23 a 18. A ver quién salió en jugada destacada. ¿Salió? ¡Ah, fui yo, el de la última muerte! Venga ya. Espero que les haya gustado el video, si es así, dejar un buen like y suscribirse, recordar darle al botoncito rojo, porque de verdad me apoya bastante y me motiva a seguir subiendo videos. Espero que les haya gustado, no me enrollo más, nos vemos, hasta la próxima, gente. Let's go.